28 minutos. Pero un Uruguay 0 en esta eliminatoria que vivimos, sentimos, palpitamos en Radio Nacional. Marca Nández. Le vuelve a quedar a López. Se va quedando con ella el marcador de punta. Todavía en su propio territorio. Va a tocar hacia atrás. Entregó para Galés. Se lo corre Maxi Gómez. Le va pegando largo el arquero sobre el inicio central. Le quedó para Godín. 28 con 40. Toca para Viña. Vamos, vamos. Va buscando Viña. Viña entregó para Rodrigo Bentancur. Se quedó con ella el Lolo. Mira para Valverde. Valverde toca para Gómez. La pasa mal Valverde. La pasa mal Valverde. Le van sacando a media. Y viene sobre el sector derecho para que corra Nández. Hay que contagiar, muchachos. Viene sobre el sector derecho. Y va buscando juego de rascaeta. Soltó. Buscando hacia adentro. Para que la traiga Bentancur. Que para mí es el mejor que tiene Uruguay hasta ahora. Levanta la cabeza. Tocó hacia adentro. Marcan a medias el rebote. Vamos. A ver si le pega el disparo. ¡Gol uruguayo! ¡Gol uruguayo de Arrascaeta! Mordiendo, mordiendo, mordiendo. Dejando el alma. Fue a presionar Uruguay. Robó la pelota Nández en modo Rocky. Vino para Bentancur, la tiró a la puerta del área. Y sacudió el rebenque Georgian. Le pegó abajo contra el caño derecho. Lo empata Uruguay. El de las cuatro estrellas. La celeste 1-1. ¡Vamos, vamos, Uruguay, vamos! Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. Un buen gol de Uruguay, producto de del juego que estaba haciendo, de la presión que ejerce en todas las zonas, especialmente en medio campo hacia adelante. Lo hizo en el área, la pelota no pudo ser sacada limpiamente por los hombres de Perú, y ahí encontró de Arrascaeta la posibilidad del remate, un buen remate que también rebota, igual que en el gol de Perú, rebota en un jugador peruano y distrae al arquero, lo descoloca, empata Uruguay. Es justo el resultado con el trámite del encuentro. Y qué importante iba a ser la presión, qué importante iba a ser el lugar en el terreno de juego donde Uruguay iba a parar sus primeras marcas. Qué importante correr y qué importante buscar, sabiendo de que se puede encontrar el error en el rival. Y así fue Uruguay, así lo buscó, así lo encontró también. Una pelota que termina ganando muy bien Vecino ahí en la medialuna, un pase para Georgian de Arrascaeta, que no lo pensó, que levantó la cabeza, que buscó el palo más lejano de Galese y que apareció también la cuota de suerte, pero poco importa porque en 5 minutos Uruguay vuelve a empatar el partido, pone justicia en el encuentro. Octavo gol de Uruguay en las clasificatorias, primero de Georgian de Arrascaeta.